Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo está? No le incomoda que le diga así, ¿verdad? ¿O sí? No, 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 al contrario, me gusta. Ah, vaya, mejor Más pregunto porque como hay personas que no cortico, le gusta. no. Sí, mejor pregunto. Bien. Vaya. Pues bien, gracias a Dios, queriendo iniciar la clase a ver qué aprendemos ahora. Excelente. Excelente. Acá iniciamos. No tengo que esperar que hayan 18 participantes para comenzar. Eso nos. Porque por mí ya hubiéramos comenzado. Pero son nuevas disposiciones que hay, ¿verdad? Hay que darle oportunidad a los Para demás porque hay que veces que surgen cosas ahí. sí. No, y como la clase queda grabada, la clase queda grabada. Y lo que le iba a consultar, las diapositivas que usted presenta ahí y quedan ahí mismo en la plataforma, solamente en la clase que queda grabada. Solo en la clase que queda grabada, pero voy a consultar para ver si se las puede cargar el compañero ahí a la plataforma. Ah, Porque no perfecto. sé si les aparece el manual. Pues El fíjese participante no ha revisado. que no, la verdad que no he verificado así bien detalladamente, pero sí no. Ah, vaya. Porque si no, de igual manera en el manual está incluso más extenso la información. Pero igual, Bien. como le digo, voy a consultar con los colegas para ver si se les puede mandar o si se las puedo mandar por WhatsApp, ¿verdad? No es Perfecto. un problema. Se las estaría mandando, si es así, se las estaría mandando al final de la semana para que Perfecto. no tengan muchísimos archivos. Ah, ok. Bueno, gracias. A ver, entonces vamos a esperar. De acuerdo. Ya hay varios acá. Donde están intentando conectarse. Ya hay varios. Está. Hola, buenas noches. Por ahí estaba viendo a Marielita. Ya había Buenas Néstor por acá. noches. Hola, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Excelente. Hubo quizás tener problemas con la conexión que a ratitos le di. Pasa en varias ocasiones, pero no sé si será Hola, buenas eso. noches. Hola, Huguito. Ahí está. Vi que tenía, me aparecía ahí que estaba tratándose de conectar. Es que con Estaba este nuevo tratando. enlace me es más complicado entrar. No podía entrar con la aplicación, sino que con el navegador me tocó entrar. Ok, ¿usted está desde el móvil o desde computadora? Desde el móvil. Ah, ok. Sí, bien Ajá. extraño, ¿verdad? Que le haya dado problema para Sí. ingresar. Sí, incluso en una clase que tuve a las 7 a 8. Me pasó lo mismo. Híjole. Sí. Bueno, ya vamos a esperar unos segunditos a los compañeros. Recordándoles también que por favor en el chat, al nomás entrar, usted coloca su nombrecito para que siempre nos quede el registro. Ok. Estamos por acá. Y también nos faltó un par de compañeros. Ok, gracias, ya están mandando su nombrecito. Gracias.
Pues historia, veo que tengo personitas, no sé, quizás ahorita está teniendo problemas para ingresar también. Un segundito más y vamos a iniciar. Un segundito más. Gracias, compañero. Está mandándome un mensaje. Y aquí, Sarita, veamos quién es. Faltan dos personas para iniciar. Me acabo de sentir así como, ¿han visto esos en vivos de TikTok? A ver, ¿han visto esos en vivos de TikTok? Uno Los que más nunca y hago empiezan. no sé lo que nunca empieza. Aún no. Hasta pena me dio ya. Ok, quiero ver. Bueno, denme un segundito. Sí, ya casi. Bien, en todo eso voy a comenzar. Como que quería mover yo mi aro de luz. Así. Okay. Bien, voy a comenzar pasando asistencia así rapidito. Alejandra Yesenia. Alejandra. Presente. Gracias, Ale. Alexandra Patricia. Alexandra. Presente. Gracias, niña. Andy Riquelme. No. Carlos José Morales, Presente. Carlitos, gracias. Cindy Gabriela. Presente. Hola, gracias. A Farra, Alicia, María, Nazar. Presente. Gracias. Hilda Alcira. Está. Hugo Armando Rosales, Huguito. Presente. Gracias. Y Dalia Claribel. Todavía no está. Ingrid Tatiana. Todavía no está. Jennifer Patricia Sánchez. Jenny. No está. José Carlos Rivera Fernández. Presente. Gracias. José Mauricio López. Ok, Dalia, ya le pongo asistencia entonces. Ok. José Mauricio López. Todavía no está. Juan José Carpio. Ok, todavía no está. Casey Rosemary Fuentes. Uy, Casey, permítame. Ay, ahorita, gracias. ahorita. Ya la vimos por ahí. Lady Mariela. Presente. Gracias. Lisbeth del Carmen. Liz. Todavía no está. Mariela. Presente, Jamilet. Yamilet. Así. Ah, ok. Y dice, ¿cómo se escribe esto? Jamilet, Jamile, Jamilet. ok, J-E-A, Milet, Jamilet, Ajá. así, ok, Milton Salvador,
Milton, Milton todavía no está. Nancy Verónica tampoco. Néstor Osvaldo. Néstor Osvaldo, Presente. por ahí lo vi, gracias. Presente. Oscar Leonel, gracias. Oscar Leonel Meléndez. Presente. Ok, Patricia Elizabeth Castillo. Patricia Elizabeth Castillo, todavía no la veo. Samuel Enrique Pérez Romero. Samuel Santiago Ulloa. Presente. Creo que le alcancé a escuchar a ambos, a Samuel y a Santiago. Sara Elizabeth, Sarita. Presente. Gracias. Y Jency Stephanie. Jency Stephanie. Presente. Muy bien. No sé si alguien se me quedó. Por ahí veo que recién se nos integra Milton. Milton Salvador Bonilla. Me ayuda con su presente. Hola. 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 Bueno. No sé si alguien más se me escapó, que le haya pasado la asistencia. Si no, pues, señoritas, Jennifer caballeros, vamos Sánchez. a... Hola, Jennifer Patricia. Ya creo que ya la había llamado. Sí, Sí. Jenny, ya la había llamado. Aquí está. ¿Alguien más que no haya escuchado su nombrecito? Bueno, creo que en su mayoría, si no, para mejor control, ponemos nuestro nombrecito en el chat de acá de Zoom. Muy bien, ¿qué tarea les quedó el día de ayer? A ver, ¿quién me recuerda qué tarea teníamos? Definir un objetivo de campaña, mínimo uno, así a máximo tres. Muy bien. Como usted ha sido la primera en participar, Marielita, elija a un... Bueno, usted ayer eligió también, ¿verdad? Pues no, Marielita, hoy no. Hoy no, Marielita. A ver, así, voluntarias o voluntarios que me ayuden con comentándome su objetivo de campaña. A ver, voluntarios o voluntarias que me quieran leer o contar de su objetivo de campaña. Hola. En orden, no nos peleemos. Vaya, en orden. Empezamos con... Vaya, Marielita, Yo. ya la vi con Anto. Vaya, Néstor. Vamos, Néstor, lo escuchamos. Bueno, pues si sí, hablando de los objetivos de campaña, en lo que yo pensé y en lo que me interesa es posicionar marcas. Luego he puesto así de forma general porque sí me interesa conocer estrategias para posicionamiento de marcas bien, como tal. Entonces, ese Okay. sería mi objetivo. ¿Cómo leería usted su objetivo de campaña, Néstor? ¿En qué sentido? Si me ¿Cómo? explico la pregunta. Léame textual su objetivo. Buscar posicionar por medio de redes sociales, en este caso Facebook, la marca personal. Porque, bueno, es que yo he estado trabajando igual como otra compañera con políticos, entonces, en este caso, la marca personal de X persona en el ámbito electoral en El Salvador para elecciones 2024. Vamos, le voy a crear una. Todos hicieron su objetivo de campaña. Todos hicieron su objetivo de campaña. ¿Sí? Bien, les voy a mandar ahorita un link. Denme un segundito que para poderlo ver. Ahorita, permítanme un segundito. Ok. Ahorita les creo una de mis objetivos. Vamos a utilizar una herramienta que es de fácil acceso. No van a necesitar loguearse, no van a necesitar nada más. Quiero ver sus objetivos de campaña. Este es un link de acceso. Permítanme que lo voy a meter aquí a todos. Ok,
Ok, ahí les acabo de mandar un link de acceso. Si usted está, yo ahorita voy a compartir pantalla, todavía no me ingrese al link. Yo ahorita voy a compartir pantalla. Desde el navegador, usted le da clic al enlace y acá en este enlace no necesita crear cuenta, no necesita hacer nada de eso. Solamente usted busca la flechita y le va a aparecer una ventanita similar a esta. En asunto, usted me pone su nombre. Por ejemplo, vamos a tomar a Néstor. A Néstor. Néstor Cuellar. Y acá donde dice escribe algo bonito, usted va a escribir su objetivo de campaña. Cuando ya lo tenga, usted le da publicar con su nombrecito. Esta aplicación o este sitio, si usted está desde el móvil, la misma dinámica, es la misma dinámica. Quiero leer sus objetivos de campaña porque eso nos va a permitir tener un mejor panorama hacia lo que nosotros estamos buscando realizar. ¿Alguien tiene problemas para hacerlo en este momento? Levánteme la manita o me indica que le ayude. ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? ¿Todos estamos? Vamos a ver cuántos hicieron la tarea. Veamos. ¿Cuántos hemos hecho la tarea? ¿Sí? Veamos. Todavía no tengo ninguno publicado. No tengo publicado. Licenciada, yo estoy desde el móvil y me aparece o sea, donde dice mis objetivos de campaña, pero no sé aquí dónde para que poder escribir. Dele en la crucita, creo que le aparece en naranja. Y ahí le da, permítame, solo voy a copiar el link de acceso ahorita para hacerlo yo desde el móvil. Ahorita, dame un segundito. A ver. Se lo indique. Vale, usted abrió el link de acceso y la va a mandar, como no tiene descargada la aplicación, la va a mandar a una página similar a esta. No sé si la logra, voy a apagar un ratito la luz. No sé si la logramos ver. Es una página de navegación. En la página de navegación, usted en la parte inferior va a encontrar una serie de iconos. Va a encontrar uno de reenviar, una campanita, una crucita, una lupita y tres puntos. Usted le da en la crucita y ahí le va a tirar una nueva ventanita. Ahí en esa nueva ventanita donde dice asunto, pone su nombrecito y luego dice escribe algo increíble. Ahí usted me va a escribir su objetivo de campaña. Esto es sumamente fácil de usar, jóvenes. Acá tengo varios ya. Ok. Ok, Hugo, un objetivo de campaña para Facebook. Un objetivo de campaña para Facebook. Estamos hablando ahorita de objetivos y de la creación de todo lo que tiene que ver con la campaña de Facebook. Ok. Vale, voy a comenzar en lo que los demás se integran.
Dice objetivo de campaña, vamos a comenzar con el de Néstor. Lograr un posicionamiento de marca para poder competir y lograr alcance dentro del departamento de San Salvador de cara a las elecciones 2024. Ok. Alexandra, analizar estrategias de capacitación de... Lograr analizar estrategias de capacitación de voto a nivel del departamento X, diseñar e implementar que las campañas incluyen estrategias audiovisuales y llamativas para el posicionamiento deseado. Muy bien. Luego tenemos dirigir a las personas mis videos de YouTube para que puedan conocer mi canal y suscribirse. Luego tenemos objetivo de campaña, potenciar la demanda específica y abrir nuevos mercados potenciales, aumentar la fidelidad y aumentar, perdón, intentar ganar cuota de mercado. Potenciar la demanda específica. Mercados. Por ejemplo, en el caso de Mariela, ahí tiene tres grandes objetivos que podemos trabajar. En el caso de Néstor, tenemos dos grandes objetivos. El primero, que es el posicionamiento de la marca, y luego el otro es el alcance. En el caso de Farra, tenemos dirigir a las personas mis videos de YouTube. Es decir, que es más que todo posicionar. En el caso de Claribel, posicionar mi emprendimiento a nivel local, logrando un incremento en mis ventas. Luego tenemos crear una página que tenga contenido de calidad, alcance necesario para llevar a cabo la venta de un producto o el posicionamiento de marca. Estamos hablando de posicionamiento de marca. Aumentar a nivel de ventas en línea para la tienda de moda, ropa y accesorios. Alcanzar más seguidores, lograr un mejor posicionamiento. Tres objetivos. Aumentar el conocimiento de marca de plásticos Adrián en el municipio del Tránsito y sus alrededores en un periodo de 3 meses mediante la página de Facebook. Tenemos ya un objetivo con un enfoque SMART. Ok. Luego tenemos a Carlos Morales. Perdón, ajá, Carlos José Morales, desarrollar un sitio web de comercio electrónico para una tienda de ropa. Objetivo detallado. El objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un sitio web de comercio electrónico para una tienda de ropa con el propósito de aumentar ventas en línea y mejor experiencia del cliente. El sitio web debe de ser atractivo. Esta es como la descripción. Tenemos ahorita, uy, ya me perdí. Ok, vamos. Aumentar la visibilidad de nuestra marca de postres y pasteles para que las personas nos conozcan y consoliden, se nos consoliden con nuestros clientes. Aquí, dentro de este, tenemos dos objetivos que podríamos tener. Otro objetivo, este sería de alcance. Tráfico, interacción. A ver, Casey, ¿qué se refiere con tráfico, interacción y ventas? A ver, ¿qué nos referimos con tráfico, interacción y ventas? Santiago, hola, promocionar hola. Los servicios legales. Ahí escribámoslo. Ya ahorita le retomo. Promocionar los servicios legales de un despacho jurídico en la zona oriental, aumentar la lealtad de preferencia en la marca Ohana, generando entusiasmo, experiencia en torno a los productos, logrando así aumentar. Ahí podemos hacer dos objetivos. Ok. Licenciada, no sé si me escucha. Sí, Santiago. Sí, dice, le voy a hacer un comentario así muy, muy personal. Yo siento que todos nos estamos desviando del propósito porque lo vemos como objetivo de campaña y a lo mejor no tenemos claridad si es una campaña general a la cual debe llevar objetivos generales y específicos o son los objetivos propios de la publicidad que se debe de hacer en Facebook. Y luego al leer lo de las necesidades de cada quien, que todos andamos o muy crecidos en el objetivo, que abarcamos muchas cosas, ¿verdad? Cuando usted dice que se pueden hacer dos objetivos es porque abarcó demasiado en una sola cosa, ¿verdad? No sé si mi sugerencia sería que si usted quiere puede escoger a cualquiera de los compañeros en un negocio de venta de productos
Y hacer un modelo y poderle colaborar a ese compañero y construirle todo el esquema en el transcurso del desarrollo. Todos los demás seguimos ese modelo y nos acoplamos nuestro servicio que queremos vender o nuestro producto con un enfoque práctico sobre una realidad. Porque es más fácil que usted oriente a uno o dos que a la variedad de los 18 que estamos ahí. Vaya, Y ya. respondiendo a su No, se preguntita. nos, porque si no, se nos consumió ya la hora y solo en leer los objetivos de los demás. Vaya, gracias por la sugerencia. Sin Vaya. embargo, esta actividad es una dinámica de aprendizaje y de presaberes, porque ahorita el tema que nosotros vamos a desarrollar se llama la estructuración de la campaña, los anuncios y el conjunto de anuncios. Pero para ello necesitamos conocer, necesitamos saber cuál es el enfoque que cada uno de ustedes tiene. Si bien es cierto, aquí no solamente podemos trabajar con uno en particular, sino que son varios participantes y esta dinámica no es que este sea un objetivo, este solo es un ejercicio para saber si ustedes tienen claridad hacia dónde queremos llevar este propósito de llevar este curso de formación. Pero no estamos trabajando todavía ni objetivos, no estamos segmentando, solamente estamos haciendo la dinámica de presaberes. Porque si yo me pongo a preguntarle a uno por uno, como usted mismo lo decía, nos vamos a absorber el tiempo. Además, en mi caso particular, yo no tengo inconveniente que si nos pasamos de la hora, seguir trabajando, a menos que usted se quiera retirar o quienes se quieran retirar, pues no hay ningún problema. Pero en lo particular, sí yo les digo que yo creo que ya se fijaron que a veces nos quedamos más del tiempo. Pero este ejercicio es precisamente para saber qué tanto ustedes conocen. Y también no me puedo solo enfocar en un solo compañero porque acá hay diferentes áreas de interés. Por ejemplo, aquí tenemos personas que venden ropa, tenemos estudiantes, tenemos mercadólogos, tenemos coach, tenemos egresados de ciencias jurídicas, creo yo, es una persona. Tenemos personas que se dedican a sus Es heterogéneo, emprendimientos. es Sí, heterogéneo entonces, dentro de la población, sí. es correcto. Entonces sería, ejemplo, recuérdeme cuál es su emprendimiento, Santiago. Ah, nosotros Usted es diseñamos Fofa. profesor. Usted es Sí. profesor, si no más, ok. Entonces, no puedo solo enfocarme, por ejemplo, en uno de los compañeros que va a enfocar sus objetivos, por ejemplo, para alguien que en este caso estamos hablando de política. Creo que a los demás no les interesaría, ¿verdad? Les interesa más su área de interés, que en este caso es su Sí. emprendimiento. Bueno, vamos a Perfecto. retomar. Vale, gracias. Vamos a retomar. En vista de lo que nos estamos viendo ahorita, estos objetivos nos permiten tener un panorama hacia dónde nosotros queremos llevar una campaña, hacia dónde nosotros o qué es lo que nosotros queremos lograr. Cuando yo les digo a ustedes, acá hay dos, tres, cuatro objetivos los cuales podemos sacar, estamos hablando que en algún momento nosotros vamos a desglosar o deberíamos trabajar un objetivo como tal. Por ejemplo, si usted viene en este momento y dice, quiero crear una campaña. En el caso, vamos a ver a Casey. Casey, ¿está por ahí? Vaya. En el caso de Casey, dice, yo necesito dirigir a los clientes ideal. Pero si yo le pregunto, ¿quién es su cliente ideal? ¿Usted qué me respondería, Casey? Digamos que definirlo si es masculino o femenino, digamos también la edad, porque ahí yo presento que es, mi emprendimiento es perfumería, ¿verdad? Entonces, en eso abarca el producto en sí, hay diferentes tipos de fragancias. Entonces, mi cliente ideal, digamos, mujeres de 20 a 40 años, que residen en San Salvador, y mi campaña, no sé, de unos 3 meses,
para darme a conocer de un sitio web, crear interacción para después, no sé, llevarlos ya sea en las redes sociales y dar interacción de ya sea que ellos puedan comentar y analizar, digamos, qué fragancias son las que se pueden vender o la mayor demanda tienen. Y después de eso, crear dinámicas y a veces con las redes sociales se pueden crear hasta en vivo. Yo he visto gente vendiendo en vivo y de ahí llevarlas a hacer un cierre en WhatsApp. Y digamos, ese es mi objetivo, digamos, crear tráfico, interacción con el cliente y al final un cierre de venta. Esos son mis objetivos reales. Excelente. En ese caso, vaya, ahorita estamos hablando y nos estamos saliendo un poquito del tema en relación a que ya estamos hablando del sitio web. Más sin embargo, la formación que estamos teniendo está relacionada y gira en torno a Facebook. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos crear estos vínculos. Claro, esto ya sería entrar en materia específica ya relacionada directamente al marketing digital. Ahora bien, nosotros estamos trabajando ahorita exclusivamente con Facebook y sus herramientas. Y dentro de Facebook, cuando nosotros venimos y pensamos crear una campaña, y está súper, es súper genial que nosotros definamos el tráfico que queremos tener. Claro, eso lo vamos a ver utilizando la herramienta de business, de Meta, la cual nos va a permitir saber cuántas interacciones estoy teniendo, qué alcance estoy logrando, etcétera, etcétera. Y luego de eso, ya cuando usted viene, dice, ah, no solamente lo quiero dar a conocer, sino que aquí entra ya el embudo de conversión o el funnel de venta, el cual nos permite que primero nosotros, hemos atraído al cliente, hemos generado una interacción, ya un tercer paso ya viene y empezamos a concretizar esa venta que nos interesa, que ¿okay? Ya pueda que la hagamos directamente con el cliente, la hagamos por WhatsApp o los medios que nosotros utilicemos. Y así podemos ir viendo cada uno de los diferentes objetivos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, lo que yo quiero es dar a conocer la marca o la imagen de una persona porque yo ahorita voy a asesorar a un político. Ok, ¿qué es lo que en realidad quiero lograr? Bueno, lo primero es que sepan que existe esta persona. Entonces, mi objetivo debería estar enfocado en, por ejemplo, dar a conocer la existencia de fulano de tal que va de candidato a diputado, alcalde, a concejal o a lo que vaya a ese cargo público. Pero no solamente debería de quedarse ahí el objetivo. ¿Qué otro objetivo podemos tener? Ah, bueno, queremos que haya una interacción de usuarios, al menos de 200 usuarios diarios. Entonces ahí es donde nosotros vamos creando un objetivo, el cual dicho objetivo se vuelve específico, medible, alcanzable, relevante y en tiempo. ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes el primer día y ayer también mencionaban que muchas veces han hecho ustedes mismos, incluso han comprado pautas ya en Facebook y me decían que todavía no quedaba claro la parte del objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Ahora bien, nosotros nos podemos poner a hablar de todas las herramientas que tiene, pero yo sé que de acuerdo a la expectativa que ustedes me mencionaron el primer día, ustedes quieren que este curso le sirva a usted para ponerlo en marcha, para ponerlo en práctica, ¿o me equivoco? Me equivoco. Entonces, si nuestro objetivo es ponerlo en práctica, y por eso les decía el día de ayer, veamos la parte, toda la parte teórica que está en la plataforma para que este tiempo que nosotros tenemos acá en la formación sincrónica la podamos aprovechar para hacer precisamente ejercicios como estos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos generando una campaña para Facebook, pero si usted no tiene claro hacia dónde va, ¿qué creen que va a seguir pasando? Vamos a seguir tratando de generar una estrategia sin tener claridad hacia dónde nosotros vamos. Recuerden que por ahí hay un dicho que dice que cualquier barco sin, ay, ya se me olvidó, es para cualquier barco sin rumbo,
cualquier puerto es opción, ¿verdad? Entonces, no es esa nosotros hacer que sigamos haciendo más de lo mismo, sino que nosotros que podamos clarificar un objetivo. Y estos ejercicios son los que nos van a permitir ir poniendo en práctica lo que ahorita vamos a hablar, que es la comprensión de una estructura de campaña. Y ya vemos que dentro de una campaña, para que ésta tenga éxito, debemos de saber, primero que nada, tener conciencia. ¿Qué es lo que quiero lograr? Si ahorita le digo, por ejemplo, a, veamos si está por acá, Lady, recuérdeme qué objetivo acaba de colocar, solo así en general. Mi plan es crear una página que alcance a llegar a las personas adecuadas para poner a venta el producto que deseo vender. Ok, llegar a los clientes idóneos. Entonces, ahí nosotros ya tenemos conciencia de qué queremos lograr cuando nosotros venimos y estructuramos nuestra campaña. Luego vemos qué interacción, qué interés, qué es lo que voy a hacer para lograr que no solamente se quede a nivel de conciencia, ni solo a nivel de consideración de los posibles clientes o los leads, que sino que eso también se convierta en una acción específica. Luego de esa acción específica, nosotros vemos que dentro de una estructura, y ya se lo voy a esquematizar para que lo comprendamos un poquito mejor, dentro de estos conjuntos de campañas, o dentro de una campaña, tenemos un conjunto de anuncios, los cuales nos van a permitir poder alcanzar ya sea la segmentación de audiencia que nosotros queremos que vean nuestros anuncios, nuestros productos, nuestros servicios, de acuerdo a criterios específicos, edades, género, ubicación, que eso lo vamos a ver después al momento que nosotros hacemos el análisis de segmentación, porque no podemos venir, y ayer se los decía, no podemos pensar que voy a hacer una publicación y si yo voy a hacer una compra de una pauta en redes, la voy a segmentar con una, valga la redundancia, con una segmentación demasiado amplia en las cuales probablemente no esté llegando al cliente específico. ¿Cuál es ese cliente específico? Sí, yo ya tengo claro que mi producto está dirigido para mujeres, hacia quién voy a dirigir el producto? ¿Lo voy a dirigir a hombres? ¿Lo voy a dirigir a señores? ¿Lo voy a dirigir a niños? ¿O lo voy a dirigir a mujeres entre X y X edad, perdón, que nos interesa que compren? ¿A quién se lo vamos a dirigir? ¿Hola? Depende. A ver, ¿de qué depende, Néstor? Cuéntame. Porque lo que dice la compañera es que vendía perfume, creo yo. Entonces, siento que solamente segmentar mujeres estaría incorrecto, porque ¿y los que regalan? ¿O esposos, los novios que van a regalar? Entonces, ahí entra también ellos. O sea, tal vez no de la misma forma, porque no puede ser el mismo, como, por decirlo así, crear un anuncio para el consumidor y crear un anuncio para el que va a regalar. Puede utilizar de las dos formas. Ah, porque aquí estamos hablando ya entonces de qué es lo que quiero lograr. Si yo en este momento quiero lograr, por ejemplo, mi objetivo esté relacionado con la venta, comercialización y posicionamiento de un producto para mujeres, no es lo mismo decir para mujeres que para un segmento en particular. Y por eso yo les hacía esta pregunta. Farra, perdón. Ya voy a continuar. Sí, yo tenía dudas en ese caso porque como por ejemplo mis anuncios yo los enfocaba en lo que respecta a mi canal de YouTube. Los enfocaba solo para mujeres porque mi canal de YouTube es para mujeres. Pero después me di cuenta que comparto lo que dice Néstor porque no le vi tanto sentido segmentar solo a mujeres porque yo lo que quería era crecer en Facebook y crecer en YouTube. O sea, tener más seguidores y más suscriptores para que pudieran reconocerme y poder llegar a más personas. Aunque tuviera como objetivo solo las mujeres, pero quiero que reconozcan la página, que crezca
que llegue a miles de seguidores para que pueda tener un mejor alcance. Entonces, por eso no ahora lo pongo para hombres y mujeres. Vaya, es ahí donde, por eso les hacía la pregunta de los objetivos que nosotros hemos no planteado, porque aquí solo es idea la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Y se los dije ayer, ¿por qué es necesario saber qué quiero lograr? Porque no confundamos un objetivo con segmentación. A eso quiero llegar. No confundamos objetivo con segmentación. Un objetivo es, voy a tomar de ejemplo el de Fabio. Decía llegar a más suscriptores. Ok, su objetivo es posicionamiento, darme a conocer. Si bien es cierto, el contenido es para mujeres, pero yo quiero que llegue o tenga un cierto alcance para que, por ejemplo, vamos a tomar a Néstor, que es el que tengo aquí más cerquita en pantalla. Por ejemplo, Néstor dice, bueno, este contenido me llegó a mí, probablemente a la hora que hubo un anuncio, un comercial o una pauta, le llegó a él, pero probablemente en ese momento a él no le interese porque no es un contenido que sea relevante para esta persona. Ah, pero pueda que se lo pueda recomendar a la esposa, a la mamá, a la hija, a la hermana, y empezamos a hacer que este canal se pueda llegar a más suscriptores. Ahora bien, cuando ya nosotros venimos y entramos en materia, es decir, creamos un anuncio particular, entonces ahí sí yo ya vengo y segmento de acuerdo a lo que quiero lograr. Retomando el ejemplo, ya le voy a dar la palabra, Carlitos, retomando el ejemplo de Far, y dice, ah, en este momento yo quiero hacer una publicación o voy a hacer un webinar en YouTube enfocado a la importancia, usted decía que era coach inglés, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero no es de eso, mi canal es de sanación interior. Ah, vaya, por ejemplo, usted dice, bueno, si no me corrige, porfa, usted dice, bueno, mi interés ahorita es que tal día, tales horas, yo voy a hacer un webinar en el cual podamos hacer, por ejemplo, no voy a entrar tanta profundidad, un día específico para hacer ejercicios de respiración y relajación para reducir el estrés, dirigido a señoras o mujeres entre 25 y 35 años con una vida laboral activa. Entonces, ya esto, ya estamos hablando de una segmentación específica, pero anteriormente el objetivo de campaña que hicimos en su momento estaba orientado a posicionar o a llegar a más suscriptores. Ahora bien, antes que se me vaya, José. Hola. Hola, ya me dio la palabra. Sí. Pero en esa parte también, licenciada, ya estamos en esa parte en materia, ya estamos también hablando de los embudos de venta. Digo yo que me refiero, no sé si ya estamos de eso. Entonces, si en verdad ya queremos vender un producto físico, aunque sea digital o físico, pero ya estamos entrando en materia de embudos de venta, que ya va más allá de simplemente hacer una publicación y pagar y a ver qué pasa. Entonces, ya estamos buscando mi cliente ideal o el buyer persona, realmente, ¿qué vamos buscando? Tenemos nuestro embudo de venta, para este caso creo que tendría que ser una venta directa. Y también, pues, ya también hay que ir viendo si vamos a hacer remarketing en esa parte o cómo se va a hacer. Porque no siempre la venta sale a la primera. Pero muchas veces, a la primera, pues tenés muchos mensajes. Si es para tu WhatsApp que lo has dirigido, muchos mensajes, uno tras otro, y todos lo hacemos manual, a veces nos cansamos. Nos pueden caer 100 mensajes, pero los 100 no compró ni uno. Entonces, después de eso hay que hacer un remarketing para ver quién realmente le interesó mi producto o lo que yo estoy ofreciendo. Y ya no me caen 100 mensajes, me caen 50. Pues después sigo siempre haciendo publicaciones, pues de los 100 pueden comprar 10, 5, pero es un proceso. Entonces, creo que hay unos compañeros que
ya estábamos un poquito más del tema y otro que vamos comenzando. Entonces, ahí me dijo alguien una vez, hay que aprender a gatear primero, no quieras ir a volar si aún no has echado plumas. Entonces, creo que para muchos, en lo que vamos comenzando, pues hay que tener mucha paciencia en lo que es en redes sociales, más en la área de Facebook. Lo digo porque ya he manejado unas partes yo de publicidad y también pasaba, al inicio quería volar. Y a veces se frustra uno porque le cae un montón de mensajes que nadie compra. Y es bien, pero bien tedioso eso. Entonces, pero así me dijo realmente, escuché por ahí que no queremos volar y todavía no hemos echado plumas. Entonces, digo yo, pero los compañeros que vamos y a veces queremos publicar todo de un solo y queremos que a la primera nos caiga la venta y realmente en redes sociales pues no es así. Prácticamente es como un negocio físico. Tú tienes los productos y entran un montón de clientes todo el día, pero después dicen, después regreso, vengo más tarde. Ya vengo, le dice. Ya vengo, entonces igual es aquí, igualito, es lo mismo. Entonces lo digo para con experiencia, porque a mí ya me ha pasado, he tenido 100, 150 mensajes en un día, pero simplemente fueron mensajes, no hubo ninguna compra, ninguna venta. Entonces, si uno dice, pagué tanto y no vendí nada, entonces, pero la experiencia sí, se quedó con los contactos, ya tiene cliente que sí se interesó en usted, y fueron 100 mensajes, pues ya tiene 100 nuevos prospectos, ya tiene 100 nuevos números en su teléfono, en su agenda, o en su correo, ya los tiene. Cuando hace la publicación de remarketing, pues ya tiene esas personas a las cuales de una vez les va a hacer el remarketing y ya si ellas están interesadas, pues se van a volver a comunicar con usted o con uno. Mi pensamiento va, no sé ahí qué dicen los Gracias. Compañeros. Gracias. Bien, ahorita, cuando ya nosotros, este es un panorama general de lo que estamos hablando. Todavía yo no puedo venir e irme directamente a que hagamos cierta actividad. ¿Por qué razón? Por lo que yo les dije el primer día. Tenemos diferentes niveles, tenemos diferentes niveles de conocimiento y el objetivo es que todos aprendamos a un ritmo diferente, sí, probablemente muy diferente porque muchos acá probablemente hasta ahorita están entrando al mundo de Facebook ya a nivel comercial y otros ya tenemos un ratito de estar trabajando en esto. Ahora bien, nosotros los primeros pasos que estamos dando es la comprensión de una estructura de campaña de Facebook. Si yo vengo y le digo, ¿cuál es una estructura de campaña? ¿Qué es lo que debemos hacer? Para crear una campaña, no solamente es, se me ocurrió un anuncio, se me ocurrió hacer un video, se me ocurrió hacer una publicación y ya lo hice. Es el común denominador que todos hacemos. Si usted quiere tener éxito, y ya el compañero lo decía también, no quiere decir que porque hagamos bien los pasos, esté 100% garantizado que a las primeras de cambio vamos a lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que hacer un remarketing o a reorientar nuestros objetivos. Pero, el hecho de tener claro qué quiero lograr es vital para crear una campaña, especialmente en redes sociales. Si usted no tiene claro cuál es el objetivo o qué es lo que usted quiere lograr, ¿cómo va a lograr medir resultados? Porque en algún momento hay que hacer medición, en algún momento hay que ver si lo que invertí tuvo su tasa de retorno de inversión. Es decir, que no solo se quedó a nivel de que invertí $10, invertí $20, invertí $50 y no obtuve posicionamiento, no obtuve lo que nos decía Carlos. A lo mejor en este momento no hice una venta, porque todavía no estamos hablando de un funnel de venta como tal, porque no es el tema todavía, sino que estamos hablando de una estructura, así, una simple estructura. Y pareciera simple, pero si nosotros ahorita empezamos
a crear una campaña. Y yo les digo ahorita, si usted no tiene una página, por ejemplo, no tiene una página, ok, vamos a crear una página. ¿Con qué propósito la quiere crear? Vender. ¿Vender el qué? Ah, y empieza usted y dice, quiero vender estos tipos de productos. ¿Dónde? ¿Con quién? Entonces empezamos a hacer ese análisis hacia dónde lo quiero llevar. Pero si yo vengo ahorita y digo, quiero posicionar la imagen de un candidato o un precandidato a diputado, ¿qué tipo de imagen? ¿Hacia qué quiero orientarla? Ah, la quiero orientar y le quiero dar este enfoque y empiezo yo a crear. Quiero posicionar o quiero dar a conocer mi canal de sanación interior. ¿Con quiénes? Con mujeres. ¿Qué tipo de mujeres? Ah, mujeres, amas de casa. Y empezamos a hacer ese esquema hacia dónde lo voy a llevar. Pero si usted viene y dice, voy a crear mi canal y lo voy a orientar a mujeres. ¿Cuáles mujeres? ¿Cuáles son las de interés? Si es un candidato, ¿qué tipo de interés tiene o qué tipo de imagen queremos vender de esta persona? Entonces, por eso es importante que nosotros planteemos y tengamos claridad de un objetivo para que si en algún momento nuestra campaña no está dando los resultados, lo primero que debe de hacer usted es regresar a revisar su objetivo. Si su objetivo inicial era posicionamiento de la imagen de X persona, pero me doy cuenta que no necesito generar un posicionamiento de imagen, ¿puedo reorientar ese objetivo? ¿Cómo lo puedo reorientar? Ah, entonces ya vengo y digo, este objetivo lo voy a reorientar y puedo hacer esas modificaciones. La ventaja que tenemos al momento de usar redes, al momento de usar plataformas como Facebook, es que en algún momento usted dice, no me está funcionando lo que estoy haciendo. Usted perfectamente puede hacer esos ajustes, porque usted sabe que los costos de hacer un ajuste va a ser mínimos a los que comúnmente hacemos si tenemos una campaña tradicional en medios ATL. Sabe usted que le va a ser más costoso. Ejemplo de ello, si yo tengo una valla publicitaria donde doy a conocer mi canal de YouTube, por ejemplo, o mi página, ¿cuánto me cuesta una valla publicitaria? Tengo que esperar a que se termine el contrato. Y si no me dio resultado o si no la orienté como tenía que haber sido, ¿dónde queda esa inversión? Aparte del alto costo que tiene. Ah, pero si yo ahorita hice una campaña en la cual no me funcionó el objetivo que estaba planteando, vengo, reviso y replanteo, mis costos van a ser mínimos. Ahora bien, dentro de la estructura de una campaña, nosotros tenemos un conjunto de anuncios, los cuales ya vienen, usted los segmenta, hace su presupuesto, hace su calendario y ya usted viene y ya con su conjunto de anuncios, usted puede definir qué formato va a utilizar, qué contenido va a hacer, qué llamados a la acción. Y esto lo hablamos ayer. Y dentro de esto vemos la estructura jerárquica que esta nos permite tener un control, una organización, optimización y la personalización de las audiencias, los presupuestos. Todo lo que les acabo de mencionar es básicamente eso de la creación. Ahora, todo esto esquematizado de una estructura de campaña en Facebook se resume a este esquema. Es decir que, ouch, bueno, es decir que nuestra estructura de campaña general es esta, en la cual mi campaña ya tiene objetivos planteados. Dentro de esa campaña, sabemos que dentro de mis objetivos, yo tengo mis diferentes grupos de anuncios. Cada grupo de anuncios se puede deber a un objetivo. Puedo tener uno, dos, tres, los que yo quiera. Pero usted puede determinar cuántos objetivos va a querer en este momento. Y por eso les decía, cuando nosotros hacemos o planteamos un objetivo, este objetivo debe de ser específico. ¿Por qué específico? Si usted me dice aumentar el tráfico web,
¿En dónde? Ah, en mi sitio web. Ok. Por ejemplo, se me dice aumentar las ventas en base o con base a qué. Ah, deseo aumentar las ventas comparados al año pasado, al mes pasado, etcétera. Y ya tengo mi grupo de anuncios, el cual se debe a un objetivo, y yo ya digo qué tipo de publicaciones voy a hacer para ese objetivo. Entonces, básicamente, una estructura de campaña se reduce a este pequeño esquema, el cual nos va a permitir nosotros crear ese posicionamiento. Claro, regularmente nosotros decimos, voy a crear una campaña y yo ya tengo un presupuesto definido o estimado. Dentro de la creación de un objetivo, usted ya va a implementar la segmentación. Por ejemplo, usted dentro de su campaña pueda que tenga tres objetivos diferentes, pero con diferentes segmentos. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos claridad y ya esta es básicamente nuestra estructura ya así más reducida, en la cual nos permite poder hacer nuestra campaña. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Hola, hola. Yo. Se me quedaron callados. ¿Qué pasó? Yo, licenciada. Hola, cuénteme. ¿Qué pasó? Para entonces, para cada objetivo tenemos que tiene que haber una segmentación distinta. Ahí usted lo va a definir. Otra cosa, Probablemente. licenciada. Perdón. Facebook siempre le sugiere a uno. O sea, prácticamente Facebook hace el trabajo por uno, ¿verdad? Porque ellos le dicen que regiones, que segmentación, ellos recomiendan todo siempre. Entonces, ¿qué tanto se tiene que tomar en cuenta eso? Porque yo generalmente modifico todo, pero sí me ha pasado que cuando yo lo modifico a mi criterio, tengo menos likes, tengo menos exposición a que si yo hago lo que ellos dicen. Llego a muchos miles más de likes y cosas. Entonces sí me doy cuenta de que no, o sea, no entiendo cómo funciona eso, porque ellos le dicen a uno todo, ¿verdad? Y si uno no hace lo que ellos dicen, es como, yo pienso como que me banean, pero no sé si eso es o no, no entiendo la verdad, licenciada. Ay, se lo voy a poner así. Me voy a adelantar un poquito. Se lo voy a poner así. Vaya, si usted tiene, por ejemplo, usted vende un curso online de sanación interior. ¿Sí? ¿Me va copiando con eso? Sí. Sí, ajá. Bueno, usted quiere vender un curso Generalmente yo online. uso Facebook generalmente para dirigir a mi canal, que es donde tengo los talleres. En Es YouTube es correcto. donde tengo los talleres. Ahí tiene usted sus talleres, pero usted lo quiere promocionar en Facebook. Y usted dice, quiero vender al menos 20 cupos o 20 participaciones en El Salvador. ¿Sí? Pero viene YouTube y le dice, no lo promociones solo en El Salvador, promocionalo en toda Centroamérica, etc. Y eso es la sugerencia. ¿Sí? Pero la sugerencia está enfocada a posicionamiento o alcance. Ahora yo le hago la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Alcanzar 50 mil personas o alcanzar 500 personas específicas? Es decir, bajo un perfil determinado. A lo mejor Facebook le dice, puedes alcanzar 50 mil personas y abarca desde México hasta Chile o a Perú o a Brasil. Eso es lo que Facebook me está sugiriendo en este momento. Pero a lo mejor usted, su mercado específico, a quien quiere o quién le interesa, ese es un ejemplo, ojo que es un ejemplo. Quien me interesa es El Salvador y Guatemala. Cuando usted viene y le empieza a decir específicamente lo que usted quiere,
Porque Facebook, si bien es cierto, le va a sugerir algunos segmentos. Ejemplo de ello, le puede sugerir hombres, le puede sugerir mujeres, le puede sugerir rangos de edad, regiones, gustos, preferencias. Pero cuando yo vengo y empiezo a segmentar qué es lo que quiero, automáticamente se me reduce la cantidad. ¿Sí? Y es creo que por ahí va usted cuando dicen, tengo menos alcance. Pero aquí viene la contraparte. Si yo lo que quiero lograr es vender, por ejemplo, 20 cupos o 20 participaciones para un taller de sanación, ¿me interesa que me compren o no? ¿Me interesa que me lo compren? Bueno, en mi caso no, licenciada, porque mis talleres son gratuitos. Entonces yo lo que quiero es llegar a la mayor cantidad de personas en cualquier parte del mundo que hablen, que puedan hablar español porque lo saben español, obviamente, ¿verdad? Entonces lo que usted está buscando es monetizar a través de YouTube. Si llego a monetizar, fantástico, pero digamos que es un servicio que yo hago porque es un canal de sanación interior, pero es cristiano. Entonces, al mismo tiempo doy mis mensajes de fe y los talleres de sanación interior. Entonces, no es que busque que la gente lo pague. Ok, ustedes estamos hablando de gratuito, así, sin tanta vuelta. Ok, sí, es que le hago esta pregunta porque todavía no le logro comprender al 100% cuál es su objetivo, ¿verdad? Vale, quiero creer que es como un servicio social el que usted hace. Digamos ¿Sí? Que sí. Vale, entonces, si yo quiero alcanzar, por eso tiene que usted definir a quién quiere dirigirle. Y ahí va a depender, y usted misma acaba de darse la respuesta. Quiero llegar a. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Cómo le digo sin que suene raro? ¿Dónde está como el cuello de botella que usted tiene? ¿Cómo así, licenciada? Es decir, que entiendo yo que si usted promociona y tiene un alcance, en teoría, y es gratuito, etcétera, etcétera, tiene X cantidad de seguidores, pero se me dice, deseo tener más. Claro, poder llegar a la mayor cantidad de mujeres que puedan sentir que necesitan encontrar un camino de fe y de sanación interior, ¿verdad? Entonces es como que cualquiera es bienvenido. Hombres no, porque no pueden ver los mensajes, pero no, yo no voy a trabajar con hombres, porque mi mensaje es específico para las mujeres. Vaya, Entonces, como vuelvo cualquier mujer e que hable insisto. español, obviamente, ¿verdad? Vaya, vuelvo e insisto. ¿Qué tipo de mujer le interesa a usted? Mujeres heridas que necesiten sanar. Ok. Este tema es bastante, bastante delicado para que lo tratemos bien. Pero cuando usted me dice mujeres que estén heridas, a ver, si usted ve a todas las compañeras que están acá, ¿a cuántas de ellas o cuántas de nosotras considera usted que necesitamos esta sanación? ¿Cómo Todas. usted va a saber, pero usted cómo afirma o sabe que todas necesitamos sanación? Porque todas las personas tienen memorias de dolor desde la infancia, que se van Pero usted... repitiendo de generación en generación. Ok, pero ¿usted cómo puede aseverar que eso así es? La experiencia. Ok, la Además experiencia. que estudié psicología también. Vaya, ahora bien, esa es su percepción, pero no todos van a estar interesadas. Ah, Principalmente no todas van a estar porque es algo cristiano. Entonces, es un enfoque espiritual. Entonces, no todo el mundo va a estar interesado. O no todo el mundo va a reconocer, yo lo quiero o lo necesito, no me interesa. Ah, vaya, usted se está dando solitas respuestas. Primero, hay que saber, vaya, es cierto, usted estudió psicología y respetamos su carrera y todo.
Más sin embargo, debemos de tener algo claro, y usted lo sabe como psicóloga, y es que usted no puede ayudar a alguien que no quiera ayudarse. Exacto, exacto. ¿Sí? Que no le interesa. Entonces, que no le interese. Es decir, que aquí podemos haber personas que necesitemos ayuda, pero todavía estamos en una fase de negación o de no aceptación. Entonces, ¿cómo usted va a ayudar a esta persona? Ah, entonces, vamos a un siguiente punto. ¿Usted le interesan las personas que busquen o necesiten ayuda porque ya lo han reconocido? ¿Sí? ¿Qué tipo de personas pueden ser esas? Ah, aquellas personas que en sus redes o en sus algoritmos, ya sea de sus redes sociales o en Facebook en particular, busquen cierto tema o cierta información. Estas personas se convierten en sus clientes potenciales o sus leads. Ay, ya me salí, sus leads. Entonces, ¿qué quiere decirlo con esto? Usted puede decir, todas las mujeres necesitan, porque esa es su percepción, pero nada le da garantías que todas las mujeres necesitemos. Todos tenemos recuerdos de infancia. ¿Qué le garantiza a usted que todas las mujeres que estamos acá hemos tenido una infancia dura? Ah, entonces usted viene y dice, claro, no es esa la línea que yo debo de seguir. Debo de seguir y segmentar a una mujer que tenga este cierto tipo de interés. ¿Qué tipo de interés? Una persona que busque, y en sus algoritmos de Facebook lo vamos a encontrar. Y cuando nosotros venimos y buscamos segmentación, ahí nosotros ponemos palabras claves o llamadas keywords. Ya le voy a dar la palabra a Carlos y a Casey. O los keywords, los cuales a mí me van a permitir lograr llegar a esa persona específica. Ejemplo de ello. De pronto usted de la nada le apareció cierta información. Usted dice, ¿y cómo es posible que me apareció cierta información? Por ejemplo, estudios, maestría, etcétera, si yo ni siquiera he buscado. Sí, pero sus micrófonos y ya entramos a otro tema. Pero ahora bien, para eso yo debo de saber qué tipo de mujer me interesa. No son todas las mujeres. No somos todas, porque usted puede decir, sí, yo necesito, sí, pero lo voy a necesitar y lo vamos a necesitar cuando reconozca, y por la parte psicológica, cuando la persona reconozca o busque una ayuda. Entonces, sí, es ahí cuando su algoritmo va a cambiar. Entonces, es ahí cuando el algoritmo que cambió, por ejemplo, de Nelson, cambió el algoritmo y ahorita está buscando cosas para hacer catarsis o para reducir su estrés. Entonces viene o un coaching, por ejemplo, un acompañamiento. Ah, entonces ahí sí yo me convierto en una mujer de interés para usted. Pero si yo vengo y generalizo todas las mujeres, alguien viene y me aparece esa publicidad y a mí, ¿por qué me apareció esto? Y a muchos nos ha pasado que de repente nos llegan anuncios que usted dice, ¿y esto para qué? Esto ni siquiera lo he buscado. Voy con Casey y después con Carlos. ¿O era al revés? ¿Cómo era la cosa? Creo que Carlos iba primero. O Casey. Vaya, los escucho. Es con referente con el tema de la compañera. En esto de las campañas de Facebook estamos viendo el objetivo y después hay diferentes campañas que podemos hacer con diferentes segmentación a lo que he podido yo entenderle. Y como usted dijo, no a todas las mujeres les puede interesar un tema. Se pueden hacer campañas licenciadas en grupos específicos. Así como digamos, a mí me gusta... digamos Turquía, me gusta el país de Turquía y a mí me sale mucha digamos publicaciones sobre eso y me sugieren grupos y unirme a grupos y ya lo he hecho. Entonces ella podría segmentarle o dirigir esas campañas en esos grupos o tendría que tener algún permiso porque yo sé que algunos grupos no permiten no, y después de redirigir este grupo en específico, que ya están, digamos, un ejemplo, ella como es cristiano, ¿verdad? Entonces podría ser algún grupo de mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces
en ese grupo hacer campañas y ese mismo grupo irse para su canal de YouTube, o no se puede. No se puede, ya intentado. Esa es una de las desventajas que creo que ayer se las mostré, o el primer día, donde en las páginas o las páginas no podemos hacer eso con los grupos. No podemos ni crear grupos, lo que sí, o dirigir solo a un grupo, a un grupo de Facebook determinado. Lo que sí podemos hacer es copiar el link donde está esa publicación y compartírselo si pertenecemos, pero no podemos crearlo directamente. Por ejemplo, digamos, quiero crear una campaña para el grupo X de tal país. Ahí sí no se puede. Eso sí no se puede. Pero sí podemos utilizar otra estrategia, que en este caso sería copiar el link, compartirlo, y ahí, a menos que el administrador no borre el mensaje, pues ni modo, ¿verdad? Pero sí, por eso es importante que cuando usted viene y segmenta y dice a quiénes en realidad se lo quiero dirigir. Ah, por ejemplo, dice, se lo quiero dirigir a mujeres de Turquía entre 32 y 44 años de tal y tal región. Entonces, ahí sí yo lo puedo dirigir, lo cual es de interés, pero así como que específicamente para un grupo de Facebook no se puede. Ahí se la debo, y se la debe Mark Zuckerberg. Ok, Carlos tenía la palabra. Hola, Lidia, buenas noches. Con lo anterior ya se me fue la idea, pero con lo que están hablando de los grupos, con lo que están hablando ahorita de los grupos, en mi caso, no voy a decir lo que yo he hecho, allá la compañera que quiere realmente ponerse en ese punto, como usted mencionaba, no se pueden hacer grupos. Lo que ella podría hacer, de hecho es lo que yo he hecho en algunos casos, me uno a esos grupos, lo busco, en su caso sería que para aunque ella está orientada, subir a ese grupo que me uní bastante de su tema, pero que sea de calidad, no subir memes, no, que subir lo que es a ella le gusta. Si el grupo ya está creado precisamente para eso, pues todos los que están ahí le interesa el tema de ella. Pero ¿qué pasa? No podía poner algún link o publicar, porque a veces el mismo administrador se lo banea, porque está prohibido subir publicidad. Ahí estamos hablando un poquito ya del tema de venta orgánica. A quien en verdad le interese ese grupo, va a venir, hace buena publicación, me gusta su tema, lo que ella da, y le doy me gusta. Cuando ella le da me gusta, esa página la está siguiendo a usted. Pues usted ya en su página, usted ya tiene su link, cuando ella llegue y ve el link donde la dirige, usted ya puede colocar el link de su canal y la redirige a su canal. Ese ya es un embudo, entonces, pero en su caso ya sería un embudo de venta orgánica. Entonces, es lo que puede hacer. Porque le digo, porque es lo que yo he hecho y realmente funciona. Hay muchos grupos que te banean de un solo administrador porque él ya está vendiendo algún curso en su grupo. Por eso es que lo banean. Pero si tú subes nada más bastante tema o información de alta calidad que a la gente le guste, pues la misma gente la busca a usted. Usted no está buscando a nadie, solo se unió para subir temas de que le puede interesar a la gente que está en ese grupo. Pues en mi página, pues yo así comencé, realmente ya llevo varios suscriptores que yo no los he buscado, yo subo y después ellos me van buscando a mí. Entonces eso es lo que le recomendaría que hiciera. Y se va manejando como venta orgánica. Pero lo que todo es, pues, digo yo mi opinión. No. Es precisamente lo que yo estaba tratando de decirle a la compañera, ¿verdad? Porque ustedes saben de que, primero que nada, la publicidad que nosotros hacemos en las redes, básicamente es para no, es de nuestro interés, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en los grupos, ya lo decía, bueno, hay grupos que ni siquiera usted puede publicar nada, a menos que usted le mande el mensaje al administrador, perdón, usted publica y el administrador lo aprueba. Entonces, hay que tener, hay formas de poder hacerlo, solo que hay que ingeniarnos las estrategias así. Todo se puede lograr siempre y cuando nosotros tengamos claro hacia qué es lo que queremos lograr, pero ¿a qué me va a servir? Por ejemplo, si yo, para ir cerrando,
Si yo vendo, por ejemplo, zapatos de alpinismo, ¿usted cree que le va a interesar a alguien que solo juega videojuegos? Probablemente sí, porque a lo mejor en su tiempo libre lo hace, pero ¿será ese un público específico? No, no le interesa. Entonces, en los grupos sucede lo mismo. Si yo vengo y publico algo y no te interesa, pueda que la persona hasta se salga del grupo, etcétera. Ahora, sí podemos nosotros buscar estrategias, sí, pero es importante, y volvemos al punto de partida, es importante que nosotros tengamos claro qué vamos a lograr con una campaña en específico. ¿Qué es lo que queremos lograr? Por ejemplo, por ahí teníamos varios compañeros con sus objetivos, los cuales ya tienen como un panorama general, sí, pero ya deberíamos de pensar en algún momento, ¿verdad? Ahorita vamos despacio, si apenas en la primera, tercera clase que tenemos, en la cual vamos conociendo poco a poco cómo va funcionando cada una de las estrategias. Pero sí es importante que usted tenga claro que una campaña lleva una estructura. Y esa estructura nos va a permitir poder obtener el éxito que nosotros buscamos, ya sea para el posicionamiento, ya sea porque nosotros queremos fidelizar clientes, etcétera, etcétera. Hay tantas razones por las cuales usted quiere hacer una campaña en Facebook que usted sabe hacia qué o por qué lo quiere orientar. Por ejemplo, por ahí había un compañero que creo que decía, quiero ver. La compañera, creo que era. Ah, la compañera Casey. Ah, pues no, que usted ya participó, no, mentira. Decía lo del transporte de personal. ¿Qué es lo que quiero lograr en su página? Entonces, ahí les queda, esta no es tarea, así que mañana la tiene que presentar, sino que ahí les queda de tarea del pensamiento, qué es lo que vamos a lograr. Y hoy por hoy, pues ha sido muy interesante lo que hemos visto. No sé si haya alguna participación, si no, pues vamos a ir por dando por finalizada para que vayamos a descansar ya después de un largo día de trabajo. No sé, alguien su aporte de este día, y si no, pues mañana les pregunto. ¿Dudas? Los que se suscriban ¿Preguntas? a mi canal. Mándenos el link. Mándenos el Ahí se lo link voy a para. mandar en WhatsApp. Así Mándenos va. todos para que todos nos suscribamos a todo, ¿verdad? Que todos nos apoyemos. Aprovechando el espacio, dice la compañera. Ok. Para, le dejo la tarea a usted. Analicemos qué es. Ah, sí, le voy a dejar una tarea. Ah, ya me acordé. Que es para mañana. Ok. Para mañana definamos siempre con el objetivo que hemos planteado. Ahorita, recuerden que esta semana es más que todo así de aprendizajes, de presaberes. Todas las actividades que yo les pido son presaberes, lo que significa que yo quiero saber qué tanto conoce, sabe, comprende o entiende del tema que estamos hablando o qué tanto vimos ya en la plataforma y hemos logrado comprender. Que definamos un segmento a quien vamos a dirigir, ya sea nuestros productos o servicios en particular. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo quiero darme a conocer, quiero que me defina un segmento por género, región, lugar, ubicación geográfica, demográfica, psicográfica, etcétera, etcétera. Defina un perfil. No estamos, ojo con esto para los compañeros, no estamos definiendo buyer persona y para los que no saben qué es un buyer persona, el buyer persona es el cliente ideal o el cliente perfecto que nosotros quisiéramos tener. Vamos a definir segmento a quien vamos a dirigir un producto o servicio de nuestro interés. De nuestro interés. Muy bien. ¿Nadie va a participar con sus aportes de este día? ¿Nadie? ¿El aprendizaje de este día? Veamos. Néstor, lo veo con ánimo de querer hablar. Así rapidito, sencillas palabras. Aprendizajes. Bueno, pues, no, es que me puse a pensar en la compañera, en lo de Farra, entonces.
dije yo segmentara por pastores, o sea, todo ese tipo de gente. Entonces, por ahí, para ir a buscar, a buscar gente cristiana, no sé, buscar que haya, en el, bueno, como usted dijo, como usted mencionó, el algoritmo se alimenta, entonces si una persona busca iglesias, cosas así, entonces uno puede buscarlo por ahí y poder, ella podría llegar a un público más específico que podría estar interesado. No sé, eso me puse a pensarlo. Bueno, y me pareció interesante, bastante ilustrativa la clase. Muy Ok, buena. muy bien. Ok, ¿nadie más? ¿Algún aporte? Si no, pues, señoritas, caballeros, mañana sí les hago pregunta del aprendizaje de este día, pero hoy por hoy, para que vayamos a descansar tranquilitos, así que pasen una bonita noche, por favor, estudian, terminan sus actividades en plataforma, mañana creo que pueden hacer ya laboratorio, si ya lo hicieron, genial, y si podemos avanzar con las demás unidades, vamos avanzando. Así que descansen y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.